Buenas tardes, amigos de Tercer Tiempo. Hoy es un programa distinto en su inicio, por lo menos, porque hablaremos luego también de la actualidad del fútbol nacional. Pero hoy una sorpresa nos tomó a todos en lo que es el fútbol venezolano, la partida física de José Luis Dolgueta, goleador histórico del fútbol venezolano, con diferentes clubes del fútbol nacional, pero en especial el recordado goleador de América, por lo que fue su hazaña en la Copa América de Ecuador 1993, con 4 tantos como goleador en esa selección vinotinto, por delante de goleadores históricos del fútbol sudamericano como Batistuta, el Tanque Hurtado, tantos otros que fueron goleadores de aquella Copa América, en el cual Dolgueta puso a Venezuela por primera vez en el nombre de un goleador en la máxima competición de selecciones, la más histórica además en cuanto a lo que es su tiempo en el fútbol internacional por su duración de más de 100 años. Y realmente es una partida que todo el fútbol nacional ve con pesar por ser una persona intachable dentro y fuera de la cancha, además mucho tiempo director técnico luego de ser jugador en la primera división del fútbol venezolano y la selección vinotinto, formador de jugadores jóvenes hasta los últimos días de su vida, lo hicieron en Ecuador como lo hizo antes en Venezuela, y realmente pues es una partida que pesa de un jugador que además era uno de los representantes de una generación que por lo menos en mi opinión ha sido subestimada en el fútbol venezolano, una generación con grandísimos nombres, con las cuales muchos, hablo de los que somos de esta generación, ya de 30 o 40 años de edad, pues crecimos con ellos como nuestros ídolos futbolísticos, no solamente Dolgueta, los Gavi Miranda, Gerson Díaz, Stalin Rivas, Rafael Dudamel, tantos otros de aquella generación, Félix Hernández, y que marcaron nuestro camino para lo que fue después este boom vinotinto y todo lo que es hoy el fútbol venezolano con sus puntos altos y bajos. Estos jugadores, entre ellos Dolgueta, hicieron que el fútbol nacional también fuese lo que es el día de hoy, y por supuesto, los homenajes también son importantes en vida, pero también cuando parten estas figuras, y uno entiende que en el caso de José Luis Dolgueta, el reconocimiento del fútbol nacional, cuando ya era un técnico, cuando ya había dejado de ser jugador activo, también fue importante en su momento en cuanto al estar vinculado al fútbol venezolano, y uno entiende también que dentro de lo que es la familia del fútbol nacional, hoy se ve compensar esto porque en aquella época la carencia como tal del deporte venezolano, con algunas excepciones de ídolos deportivos, estaba este uno de ellos y una persona, como repetimos, intachable, y por lo tanto, si van estos minutos iniciales de Tercer Tiempo como un pequeño homenaje a lo que ha sido esta trayectoria, por supuesto esta hazaña del deporte venezolano que logró hace 30 años justamente, a mediados del año 93, con la selección vinotinto José Luis Dolgueta, y por supuesto lo que es la expresión de condolencia, de fuerza a toda su familia, algunos de ellos todavía jugadores de fútbol en el profesional, y por supuesto todo lo que tiene que ver con el movimiento del fútbol venezolano. Nació en el estado Carabobo, fue jugador de muchos equipos del fútbol venezolano, conjuntos como Caracas, Táchira, Estudiantes de Mérida, entre otros, Carabobo, donde fue parte del cierre de su carrera. También estuvo en el Ecuador, con Teque Universitario de Ambato, cuando era una época difícil. De hecho, luego de esa Copa América hubo ofertas para Dolgueta de Sudamérica, se habló mucho de Cerro Porteño, del fútbol español. Finalmente se quedó en el fútbol nacional y fue uno de los grandes goleadores del fútbol venezolano en la década de los 90, dos veces goleador del torneo venezolano, y luego también, como decimos, técnico, varios equipos de la primera división y la segunda división tuvieron a cargo de los cuerpos técnicos, y realmente pues es un homenaje el que hacemos el día de hoy en Tercer Tiempo a una figura histórica del fútbol venezolano que parte muy temprano, porque se va muy joven, 53 años de edad apenas, para José Luis Dolgueta, y el reconocimiento de parte de todo el equipo de la televisión, del bloque de armas y de Tercer Tiempo a su trayectoria, y paz a su alma.